esta oportunidad vamos a conocer a quien es la vicepresidenta de la Fundación Damas de Hierro. Ha llegado hasta mi casa, Pía Lucena. Pía, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por invitar y bueno, es un placer poder ayudar como sea, ¿no? En estos casos y un poco más visibilizar lo que es la comunidad trans. Y hace un ratito, quizás antes de comenzar con esta grabación, intentamos recordar cuántos años tiene la Fundación Damas de Hierro, porque claro, ya ha transitado un largo trayecto. Sí, por suerte sí, ya venimos desde el 2008 hasta la fecha, más de 12 años. Estamos por cumplir 13 ahora en mayo y bueno, tuvo su fruto la lucha, la militancia, el activismo que hubo dentro de lo que es esta fundación. Y tenemos nuestros frutos, ¿no? Que son los derechos conquistados y muchos de los proyectos realizados, muchos objetivos logrados y con nuevos proyectos a futuro para cumplir. Pía, también es importante siempre resaltar que esta fundación nace en Pálpala, pero a lo largo de estos casi 13 años se ha ido extendiendo territorialmente a lo largo y ancho de toda la provincia. Sí, así es como decís, nace en Pálpala por las mismas compañeras que son trabajadoras sexuales y familiares de las mismas y bueno, con un objetivo de poder hacerse cumplir y valer sus derechos como personas en principio, ¿no? Y bueno, sí, también vimos la necesidad de que, a raíz de que iba creciendo la fundación, de que había muchísimas otras compañeras trans a lo largo y ancho de toda la provincia de Jujuy. Y es por eso que nacieron, por ejemplo, los diferentes nodos trans en diferentes localidades, ¿no? Que tenemos nodos en el Ramal, tenemos nodos en La Puna, lo que sería Pálpala, San Salvador, Valles, de todo un poco, por suerte. Hacías mención hace un rato que la principal característica que ha tenido esta fundación desde sus inicios es la lucha por la igualdad o la equidad, ¿no? En materia de derechos. ¿Cómo considerás que nos encontramos en este momento actual, quizás en un panorama macro o si querés nos centramos en la provincia de Jujuy? Sí, y a nivel provincial avanzamos muchísimo, eso no lo podemos negar. Creo que fue en conjunto con las mismas organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBT, como así también el gobierno, que actualmente nos ayudó mucho, le interesó el tema y por suerte se generan políticas públicas del estado provincial y nacional y como estamos en Jujuy nos va bien a comparación de otras provincias porque también tenemos contacto con otras organizaciones de diferentes partes del país y muchas veces no tienen muchas cosas que nosotras sí tenemos, ¿no? Así que es un avance. Pero en materia de poder concientizar, también como que falta un poco más, ¿no? De promocionar, de visibilizar a la comunidad para que se vaya de alguna manera a generar una igualdad que nosotras también desde nuestro lugar de militancia y lucha lo hacemos a través de los proyectos que nosotras no esperamos que se venga todo de arriba, que nos vengan y nos busquen, siempre vamos nosotras a buscar esa ayuda para las demás compañeras, incluso para nosotras mismas. Teniendo en cuenta esto que mencionás de este trabajo en red, articulado de alguna forma entre las compañeras de la provincia de Jujuy, seguramente regional y así a nivel nacional, se ha realizado oficialmente un censo no hace tanto en la provincia de Jujuy que también de alguna manera fue impulsado por ustedes, por la fundación. Sí, bueno, también nace con la idea de poder tener datos oficiales para poder encarar a diferentes instituciones para que vean la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Para generar incluso desde allí políticas públicas que hoy las vemos realizadas. Por ejemplo, en el censo nos damos cuenta que teníamos cifras de promedio de vida de una persona trans que llegaba a los 32 años y que hasta ahora sigue siendo así, pero sin embargo hay otros números que marcan la discriminación que sufrían las compañeras. El 80% habrá sufrido discriminación por parte de algún
una persona extraña, que no conocen, la exclusión en la escuela primaria, secundaria, de parte de profesores, maestros, de preceptores, que marcan un antes y después, porque ahora ya no lo podemos permitir, ya tenemos una ley, ya tenemos empoderadas a las compañeras, tenemos informadas, y a las que no, buscamos ayudarla, informarla y asesorarla, acompañarla como se lo merecen, ¿no? Y ese primer censo que se realizó, de alguna manera sirvió para fijar o impulsar, ¿no?, esto que decías, visibilizar cuáles son las problemáticas, tanto la ley de identidad de género, que finalmente la tenemos, como así también la de cupo laboral. Ahora, haces mención a la discriminación. Hace muy poquitito hemos tenido un episodio, ¿no?, aquí en la provincia de Jujuy, se viralizó a través de las redes sociales, precisamente en un contexto de lucha, ¿no?, para todas ustedes, y que fue acá en el casco céntrico. Sí. En un shopping. En el shopping, sí, bueno. Horrible el momento de las compañeras. Pudimos acompañar a las compañeras, son unas chicas del interior, pudimos asesorarlas y todo eso con compañeras del Consejo Provincial de la Mujer, con Nico Navarro, con Ale Martínez, y bueno, así generar una solución, buscar una solución, porque nos pareció que no lo merecemos, porque hay una ley de identidad de género que es muy clara, y que si bien entendemos que lo desconoce y que nosotras nunca quisimos que, por ejemplo, pierda el trabajo el señor de guardia, sino que la idea es capacitarlo, porque entendemos que hay muchísima gente así, y nosotras lo sabemos, porque todo el tiempo recibimos quejas de la compañera que no pueden ir ni siquiera al hospital, ni a una clínica, ni al colectivo, ni a subirse a ningún lado, porque no la tratan como debe. Entonces, eso lo entendemos, pero buscamos que se revierta eso y se solucione para un futuro, ¿no?, para las demás compañeras, porque nosotros como traba nunca vamos a dejar de existir. Como traba tienen un empuje ustedes, la verdad que sí. Es admirable. Y este trabajo en territorio que están realizando es muy importante para expandir esa red, esos lazos de contención que están generando, que en un primer momento quizás quedaron en Palpalá, luego se fueron extendiendo a las localidades cercanas, pero ahora ya han llegado hasta La Puna. ¿Qué fueron encontrando? ¿Con qué compañeras se fueron encontrando en esas regiones? Sí, nosotros fuimos como la búsqueda del tesoro, ¿no? Pensamos como mucha gente que no íbamos a encontrar personas trans, pero sin embargo encontramos como alrededor de 5 compañeras en La Quiaca, en Tilcara, personas muy mayores, personas jóvenes también, por Mamarca también, y es un placer para nosotros de alguna manera poder conocerles y sentirles que no, y hacerles sentir que no están solas, que tienen una fundación de chicas trans que les puede llegar a acompañar, a asesorar, y la que se pueden sentir tranquilamente parte, porque somos un grupo de amigas, somos muy compañeras y estamos muy unidas, porque tenemos un solo objetivo, porque por más que sea como seas, flaca, gorda, con plata o sin plata, por ser una persona trans vas a sufrir de alguna u otra manera en algún momento. Entonces, no, acompañamos y nos tenemos a nosotras y así salimos juntas, por suerte. En esta reflexión, y siempre quizás cuando visitamos el muro de Facebook de la Fundación Damas de Hierro, que de paso invitamos a que lo chusmen un poquito, resaltan la importancia de cuidar las infancias y también las adolescencias trans, porque claro, son los primeros espacios de exclusión, están en esa edad, están en la casa. Claro, sí, así es muy importante hablar de infancia trans, es un tema que nos compete, porque sabemos que a futuro va a llegar a darse muchos casos de infancia, que ya hay incluso en Jujuy, que por suerte en Jujuy, a comparación de Salta u otras provincias, no tienen un consultorio de infancias trans, claro, que puedan atender estos casos. Ajá. Sin embargo, acá sí, tenemos en el Hospital Materno Infantil una doctora que tiene un equipo de endocrinólogos, de médicos especialistas que acompañan a estas infancias, ¿no? Cabe recalcar que tampoco se busca operarla a los niños o a las niñas o a las infancias trans, ni medicarlas, ¿no? Es un acompañamiento psicológico, y recién a partir de los 13 años, en la edad de la pubertad, cuando empiezan a desarrollarse las hormonas,
Lo que sí pueden llegar a tomar, si quieren o no, son bloqueadores, ¿sí? Hasta que termine la pubertad a 15, 16 años o hasta que se autoperciban con un género y se sientan identificados y puedan recurrir a la medicación que sea necesaria y bueno, siempre y cuando seguida por un médico, ¿no? Es mucho el trabajo que vienen realizando ya a lo largo de estos 13 años y de cara al futuro se han puesto también muchos objetivos. Se ha dado a conocer también hace muy poquititos días la presentación de un supuesto trabajo articulado, ¿no?, con el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género. Digo supuesto porque ahí ya me contarás vos a ver en qué estadio se encuentra este trabajo articulado, si ya existe un plan o ha habido alguna reunión oficial para ver cómo se va a encarar ese trabajo. Claro, bueno, dos cosas, ¿no? Ese mismo día, hubo una entrega de certificado a las compañeras que son monitoras y promotoras en reducción de daños, que son de diferentes partes de la provincia y que viene como ese proyecto a seguir a este nuevo proyecto que nace ese mismo día, que es de poder visibilizar más mediante la promoción, imágenes visuales, carteles, todo eso para que si hay alguna persona trans que se sienta sola pueda llegar a pedir ayuda, buscarnos o estar más cerca, ¿no? Simplemente acompañar y sentirse parte. Así que estamos muy orgullosas por ese proyecto y bueno, todavía no hay nada en claro, pero seguramente en cualquier momento. Fue reciente, fue hace unos 2, 3 días que pasó eso, pero sí, vamos a hacerlo muy lindo y vamos a poder ayudar y acompañar y visibilizar lo que es la lucha y lo que son los derechos y las políticas públicas que necesitamos generar, ¿no? Pía, por último, para quienes nos están viendo, quizás que todavía dudan o no saben, ¿no es cierto?, que, a dónde pueden acercarse, que quizás o han sido discriminadas o tienen estas ganas de formar parte de estas gran redes de contención, de lucha y de trabajo, ¿cómo deben de hacerlo? Y bueno, nosotras nos encontramos en Facebook, también en Instagram. En Facebook aparecemos como Fundación Damas de Hierro. Pueden mandar mensaje a la página, siempre hay alguien que le va a contestar, le va a brindar algún número de teléfono, le va a brindar ayuda, todo lo que necesiten, amistad. Siempre tenemos la puerta abierta para todas, todos y todes. Siempre, más allá de que somos una fundación de chicas trans, también trabajamos y articulamos con personas cis, con personas gay, con todo el mundo, porque entendemos que nosotras también tenemos que incluirnos y es mutuo, ¿no? Esa inclusión que nos debemos y por eso tratamos de estar con todas y todos y todes. Así que esperamos que nos sigan en la página, pueden enterarse también de muchísimas actividades que hacemos. Porque siempre estamos en movimiento, no nos apagamos más como full. fundación todo el tiempo. Y bueno, y es un placer, ¿no? Poder formar parte de este espacio que es muy nuevo y es moderno y que podemos llegar a poder tener una sociedad mucho más igualitaria. Muchas gracias, Pío, por esta visita y por el trabajo que vienen desarrollando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero verlos pronto. Será hasta la próxima.